Como siempre, nos interesa la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. Veremos qué preparó nuestro equipo de producción en Verde y Azul. El clima ya no es el mismo. Bienvenidos a su noticiero Verde y Azul. Esta semana nos dejó claro que el cambio climático para 2017 será más intenso y preocupante. Lluvias largas y fríos extremos que causan miles de inconvenientes en diferentes partes del mundo. Un ejemplo de las temperaturas extremas lo podemos percibir en el zorro que quedó congelado en el Danubio, en Alemania, y en la acelerada descongelación de los glaciares. Cuidemos nuestro planeta, no sigamos tolerando la contaminación en sus diferentes ámbitos. Pasemos a otra noticia y hablemos sobre el misterio de Peggy, la mini luna de Saturno. Se sabe que existe, pero nadie ha logrado verla. Eso es lo que esperan los investigadores que están tratando de tomar una fotografía de este objeto que saben que existe, pero que no pueden ver con claridad. Esta miniluna lleva el nombre de la suegra de uno de los investigadores, Carl Murray, de la Universidad Queen Mary en Londres, y fue vista por primera vez en 2013. Desde entonces, los investigadores han seguido la pista de sus efectos sobre las partículas de hielo y polvo que la rodean. Sin embargo, no han podido hasta el momento obtener una imagen directa de Peggy y ya no queda mucho tiempo para hacerlo. Peggy fue descubierta por azar. Murray estaba utilizando la sonda Cassini para obtener una imagen de Prometeo, una luna mucho más grande vinculada al anillo F. Eso fue el 15 de abril de 2013, el día del cumpleaños de su suegra. Una revisión de las imágenes de archivo mostró que esta mancha estaba presente desde hace un año. Peggy tiene un ancho de menos de 5 kilómetros. Por ello, para generar una gran mancha, tiene que haber estado involucrada en una colisión que creó una nube de hielo y polvo. Los esperamos la próxima semana con más noticias en nuestro mundo verde y azul. Hasta la próxima.